Corte informativo Notimex. El titular de la Dirección General Epidemiológica, José Luis Alomía, informó que del total de casos confirmados, 66.17% son atendidos de forma ambulatoria, 10.43% se encuentran hospitalizados pero se reportan estables, 19.27% están graves y solo 4.13% se mantienen intubados. Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, dijo que en este momento en el país se debe dar la unión y privilegiar la vida de los mexicanos para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus. El presidente Donald Trump agradeció al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, quien demostró tremenda inteligencia por el acuerdo para reducir la producción de petróleo en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En México, hasta este lunes, se han registrado 20 mujeres embarazadas con COVID-19, 2 muertes y actualmente se analiza la defunción de 2 más, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Al menos 6 personas perdieron la vida tras un tornado que azotó el estado de Mississippi en Estados Unidos. La Asamblea Legislativa Suprema del Pueblo de Corea del Norte realizó con 2 días de retraso su sesión anual, la cual se centró en aumentos al presupuesto para lidiar con la pandemia de coronavirus. Los fallecimientos por COVID-19 en el estado de Nueva York llegaron a 10.056 este lunes y los casos confirmados a 195.031. Notimex, Comunicación Global.